están? Espero que estén muy bien. Ahorita vine al lugar donde me saco la ceja. No les mostré un antes, pero ya estaba bien peluda de aquí. No me las he mirado muy bien. Sí, me las dejó muy delgaditas. La última vez que vine, me dejaron muy delgadita, creo que esta. Me quité de una vez el bigotais. Ya se fue. Ahorita estoy en la tienda del Kroger. Me quedaba de pasadita. Tengo que agarrar algo para la cena. Ya tengo el pescado, son filetes de pescado. Los voy a hacer en mantequilla, como dorarlos, pero en mantequilla. Entonces necesito traer como calabacita, algo de verduras para acompañarlo. Y voy a hacer yo creo que un arroz blanco. Ahorita tengo tiempo todavía para hacer esa compra. Y bueno, pues vamos para allá, para la tienda, ya que me queda aquí de pasadita. Se me metió una pestaña en mi ojo. Híjole, cómo me anda molestando. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver nuestros videos, especialmente este. Se los agradezco. Y bueno, pues vámonos, vamos a hacer esas compritas. No había mirado este tajín que es de habanero. ¿Alguien de ustedes lo ha probado? Díganme qué tal o me lo llevo. Se oye bien interesante. Vamos a llevarlos. Un tamaño pequeño. No está ni tan grande. Ya agarré unas calabacitas, agarré huevos porque ya se nos terminaron. Andaba en la área de lo congelado, verduras congeladas. Y voy a llevar unas por si acaso a mi esposo se le antojan más. Estas le gustan mucho a él. Estas. Voy a ver si está el paquete más grande. Aquí está. Miren. Así para tener en casa. Llevo un pollito para asar. Últimamente nos gusta bastante el pollo asado así afuera, sin aceite, sin nada, y sale bien rico. Entonces vamos a llevar pollito, a ver si le encanta también el pollo. Ahorita me acabo de revisar porque sentí algo aquí en mi frente y traía muchas como telarañitas de la aloe vera que te ponen en las cejas y eso. ¡Ay, qué vergüenza! En la tienda con razón se me quedaban mirando. Ahorita cuando salí, una señora no llevaba porque se me quedaba mirando mucho. ¡Ay, qué vergüenza con el cajero! No me fijé. Ahorita voy a revisar los clips cuando me subí. No sé si hace ratito no miré, sino que ahorita me revisé y dije, ¡wow! ¿Cuánta cosa traigo? Eran como puras... ¡Ay, les hubiera enseñado! No sé si quedó ahí. Híjole, bastantes. Creo que ya no me voy a poner eso. Cuando venga aquí a sacarme la ceja, ya no me voy a poner eso porque uno no se fija. Y así entré a la tienda. Estaba toda llena de aquí. Ay, con razón, con razón. Me decía, bueno, ¿por qué se me quedan viendo? Bueno, yo andaba muy, muy guapa, muy sacada de ceja allá adentro de la tienda y bien entalarañada. ¿Ustedes creen? Qué vergüenza. Si hubiera venido con mamá o con alguien, pues me hubieran dicho, pero pues no me decían nada. Y ustedes tampoco no me dijeron nada. Tal vez hace rato las traía todas allí, ni cuenta. Y todavía siento basuritas. Bueno, vámonos para la casa. Tengo varias cositas que tengo que hacer antes de recoger a Betsabé a la escuela. Me queda todavía una media hora para ir por ella. Me puse a limpiar mi refrigerador y solamente dejé los contenedores afuera, las cazuelitas, los toppers que tenía comida, los limpié muy bien, les di una enjuagadita solamente para lavarlos, pero el refri quedó bien bonito, bien limpiecito. Ya solamente me falta lavar el congelador, limpiarlo. También quité los forros de mis sillones, ya unos ya se lavaron, se secaron, y los últimos se están secando. Entonces cuando llegue a la casa se los voy a acomodar también, porque ahorita están bien encuerados los sillones. Si llega alguien a mi casa, están todos todos blancos. Están sin ropa ahorita los sillones. Entonces hay que vestirlos porque ustedes nunca saben cuándo puede llegar alguien y no hay cómo se sienten. Entonces vámonos para la casa y allá continuamos el vlog. Llegando aquí a la casa, miren lo que me encontré aquí. ¡Ay, tú! No sé si está muerta, si está viva. Ay, no, ¿está dormida o qué le pasa? No sé si este fue un regalo de los gatitos que me dejaron aquí, pero... ¡Uy, uy, uy! Me da miedo que se meta por el garage, por la puerta del garage. Creo que yo mejor me meto a la casa, se la dejo a mi esposo ahí. Yo sí le tengo miedo a las víboras. A los ratones no mucho, pero a las víboras y a las cucarachas sí. Voy a agarrar mi café. No creo que sea venenosa, pero quién sabe. Casi doy el grito ahorita que di la vuelta ahí. ¿Más que yo?
Me lo tragué al grito, porque allá afuera hay vecinos, se van a decir, esta señora gritona. Pero lo bueno es que la víbora no se movió. Si se hubiera movido, entonces si hubiera sido otra cosa, si me hubieran escuchado. Yo la voy a dejar ahí, aquí llegue mi esposo, que él se encargue de ella. O si quieren los gatitos pasar por ella, pues que pasen por ella, pero yo no la muevo de ahí. Ahorita voy a bajar las cosas que traigo en el carro y miren, les voy a mostrar mis sillones, cómo se encuentran el día de hoy. Miren nada más. Todos encuerados. Miren allá. Quería traer la aspiradora para pasarla abajo de los sillones. Tengo todos los cojines allá, los forros ya están limpios, aquellos para ponérselos. Moví las sillas porque voy a aspirar. Y bueno, pues así se encuentran el día de hoy. Están en proceso de una buena limpiada. Estos tacones son los que llevaba y ya no los aguantaba. Híjole, me dan ganas de ponerme los tenis. Ya me había cansado. Yo sé que no se mira bien, pero es solo para traer las cosas. Ya acabé de meter todas las bolsas de la comida. Y miren, les quería mostrar algo. Ahorita se está cociendo una sopita de fideo para Betsabe, ahorita que salga de la escuela. Y más al ratito hacemos el pescado. Miren, les quería mostrar este conejito. Este conejito se lo trajo mi hermana de Cancún a Betsabe. Es una alcancía. Y acá tiene para sacarle el dinero. Le dije a Betsabe, mete el dinero que traes en tu bolsita. Su abuelita le acaba de dar dinero. Y lo dice, no mami, no. Dice, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a sacar? Se supone que es una alcancía, tienes que llenarla, pero ella quiere... pues quiero usar el dinero, pero vamos a ver, vamos a llenarla, a ver qué tanto podemos llenarla de aquí a su cumpleaños. Está bien chulo. Todas las figuritas son pintadas a mano, miren qué hermoso está. También me trajo este recuerdito que se pega en el refrigerador y me dijo que el mole era por Betsabe, que le gusta mucho el mole, el arroz. Está bien bonito con su platito de barro, se pega en el refrigerador. Yo creo que lo voy a poner de una vez. Oh, y pues ya saben que a Betsabe le encanta el mole, entonces le quedó súper bien. Esta alcancía yo creo que se la voy a poner en su cuarto. Nada más que se las quería mostrar, no había tenido la oportunidad de mostrárselas. Creo que el día que me la regaló no estaba grabando, por eso se me olvidó. Ya pronto la vamos a estar llenando. Thank you. You're welcome. Ay, soy esto. ¡Ay, mami! Pues I know what you want to the day. Mira lo que está en el escalón. Allá. ¿Qué? ¿No te da miedo la víbora? ¿No? Está muerta. ¿Está muerta? Sí, está verde, verde. Ahí sigue la víbora todavía. Ya llegamos aquí a la casa y Betsy sigue jugando con su monita. ¿Quién te la regaló, mami? Tía Lili. Tía Lili, ¿verdad? Oh, está bien bonita. Me llegó que el domingo. El domingo se fue a la casa de mi hermana después de la iglesia. Después de comer. Ajá, y fueron a Target. Tus ojos se me dan scary. Regresó con muñeca, con maleta. Mi hermana la consintió esa tarde. Ajá, a ver, Betsy. En la noche le pongo esta porque se mira scary en la noche. ¿Se mira miedosa? Sí. ¿Es para dormir? Ok, Betsy. Ah, sí, pues ya no se le miran los ojos. ¿Ya no te da miedo? No. Oh, mi madre. Mom, this is you. ¿Eso soy yo? ¿Por? You always put this. ¿Y si le dijiste gracias a tía? ¿Sí? Ok. Entonces... I hugged her. ¿Oh, la abrazaste? Qué bueno que dijiste. Voy a traer gracias. Todas las cosas. Ok, tráelas pues. Ahorita les muestra qué venía. Pero eran dos cajas. Este domingo pasado no grabé, pero cuando llegamos de la iglesia en la tarde, Betsabe se puso en la sala y se puso a abrir las cajas. Estaba súper emocionada. Me hizo un altero de cartón. Se puso a jugar varias horas en la noche con su muñeca, con su mochila. Trae bastantitas cosas, son accesorios. ¿Todavía hay más? Todo esto traía. Hasta la mochila para irse de viaje. Tiene ropa aquí adentro, ¿verdad? Looks his leggy. Oh, mira su botellita de agua. Ay, no, pero no tiene. Mira, sus leggings. Pero ya tiene dos leggings. Ándale, trae muchas cosas, hasta su iPad, mira. Su cámara. Wow, a ver, ábrele aquí, ¿qué tiene aquí adentro, mami? Sabes que tu tía te consiente mucho, ¿verdad? Tremenda. Ah, oh, su batita. Oh, no, es un suétercito. No, es para ser bailarina. ¿Bailarina? Sí. Oh, porque sí es. Y trae un pantalón. No, hombre, pues cuando nos vayamos de vacaciones se va a ir con nosotros, Betsy. Le lleva su mochila también. ¿No se te ha quitado el hipo? ¿No? ¿Te asusto? No pasa nada. Mami, le gustan los snakes. O más no le gustan los cucarachas. No, a mí no me gustan los cucarachas. No hace nada, pero unos fly in your head. Ajá. Con eso tengo, Betsy. Con que huelen en mi cabeza. ¡Ah!
vas a escuchar el gritazón que voy a dar. A ver, ¿tú qué le tienes miedo? A ver, dime. A los mosquitos, ¿no? A los pájaros negros que andan allá afuera. No es cierto. Ya me bañé. Ya te bañaste. Pero cuando vienen, no te bañas y te dan miedo. Pero no hace nada. Mientras te bañes no te hace nada. Mira. Ay, la comida. Ya ves, por andar acá. La sopita se la estoy calentando, miren. Está quemando. Está quemando. Para que ya coma algo, Betsy. Ahorita me voy a poner a lavar los trastes que tengo aquí. ¿Cuáles? Los que saqué del refrigerador. Señorita. 10 de 10. No, 10. ¿100? ¿1000? Le gusta mucho ver esta sopita. Solo que te agarraste una cuchara muy chiquita. ¿Está bien? Está por acá. Aquí está el arrocito, miren. Ahorita mientras la cena está lista, voy a empezar a poner los forros de los sillones, así para que ya podamos sentarnos a gusto. Estos de aquí son los del sillón grande y los que tengo en la secadora son para el sillón pequeño. Huelen bien rico. Les puse suavitel y las bolitas que hacen que huela rico. Quise cambiarle un poquito, agregué el cojín de los conejitos de este lado con el cojín moradito y allá voy a poner solamente los blancos. Así que ya nos podemos sentar aquí. Tenemos salsita, esta salsita me la trajo el otro día mi mamá y está bien rica, va a quedar rica con el pescado. La ensaladita también queda muy bien y tengo aderezo. Mi mamá tuvo cita el día de hoy, entonces salieron tarde y le dije vente a cenar. Aquí hay pescado, hay arroz y pues vamos a compartir nuestra cena con ellos. Casi siempre así cuando ella está bien apurada le digo pues vente a cenar para acá, o hay veces que yo estoy bien apurada en la cena y me dicen no, si yo hice cena, vamos para allá para acompañarlos. Y es bonito eso, no digo que todas las personas, pero hay personas a veces que se molestan un poquito porque mis papás vienen a la casa mucho. La verdad, a mí no me molesta, a mí no me molesta para nada. Es algo bien bonito que a veces yo le hablo a ella, mami, ¿qué hiciste de cenar? O ella me habla, ¿qué hiciste de cenar? Y pues ellos están solos en su casa. Y le digo, pues vente, acompáñanos y compartimos lo que hacemos las dos. Entonces, a veces que hay unos comentarios así, no los tomo en cuenta. Y digo, bueno, pues son mis papás y yo los voy a disfrutar el tiempo que Dios nos los dé. Que ojalá que sea cuando estén bien viejitos. Pero sí, es bonito eso, compartir nuestros alimentos. Vamos a seguir cocinando estos pescaditos que ya casi están. Vamos a poner la ensalada aquí. Voy a quitar los conejitos para ponerla aquí, miren.
las decoraciones para poner la salsita. Pero voy a pasar aquí, voy a poner la salsa y el aderezo. Ya llegó mi mamá y mi papá, le anda sirviendo ahorita el platito. ¿Este es de mi papá? Sí. Miren, así quedó la cena. Arroz blanco con una verdura al vapor con poquita mantequilla. Bien rápido, ¿verdad, ma? Sí. Este es de mi... Ajá, este es de mi papá. Ya cada quien tenemos nuestro espacio aquí en la mesa. Mi papá. Mi papá se sienta aquí, mi mamá acá, Betsy aquí y nosotros allá. Voy a traerles otro plato para la ensalada. Vamos a comer, Betsy. Ándale. Me encuentro ahorita en la tienda de Sam's. Vinimos a comprar algunas cosas que nos hacen falta para la iglesia. Este fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, vamos a tener una campaña. Entonces, los tres días va a haber comida y necesitamos más platos. Y también necesitamos varias cositas. Vamos a llevar todo de aquí. Mira, acá encontré a mi mamá. Siempre nos gusta venir a ver lo que es de la cocina. Antes de empezar con las compras, siempre nos gusta revisar. Pero sí, gracias por acompañarnos en este video. Y pues aquí les voy a mostrar un poquito también de lo que tienen. ¿Se acuerdan de estos contenedores? Son los que tengo yo en mi casa. Y ahorita están a 30. Estos de 24 son estos. Que ya, por cierto, me hacen falta. Siempre digo eso, después los compro. Pero ya casi no tengo de estos para guardar la comida. Y me gusta que son de vidrio. Los de plástico no mucho, pero me gusta más esos. Qué bonito juego de cuchillos tienen. Este creo que ya lo había comprado yo, pero en diferente color. Creo que estaban negros. Y ahorita están blanco y cuestan $20. A ver, déjenme ver estos si son negros. Oh, sí, creo que así eran los míos. Una muy buena oferta. Tablita con cuchillos. Estas pijamitas, mi mamá las encontró. Hay de 2 años hasta 8 años. Y están de $8. A $4.81. Y la oferta se termina. Ya se terminó, ma, pero todavía la tienen. Al 25. No, mira ahí ese conejito. ¡Ah, sí, ese conejito! ¡Ah, oh, qué bonita! Pero no es el pantalón. No, se me hace que se lo sacaron. No, sí son dos piezas, mira. Es que se lo sacaron, yo creo. Se lo voy a llevar a Betsy. 8. Están bien bonitos. A la primita de Betsy. Voy a llevar un jabón para la casa. Antes yo usaba este de la marca de Sam's. Y salía bueno. Está este a 15, bueno 16, y ese está a 20 y ya trae el Suavitel. Creo que me estoy animando más con este, pues porque ya trae el Suavitel. Déjenme ver el otro, a ver cuánto cuesta. El Suavitel ahorita está a 11, y el Ensueño, antes lo conseguíamos a 8, a 9, ahorita ya está casi a 13. Pero huele muy rico también este. Lo cambié porque saben, en la casa tengo Suavitel y este trae más por el mismo precio. Entonces vamos a llevarnos ese. Aquí están los platos. Nos vamos a llevar estos. Porque como ya tenemos de estos, va a haber diferente comida. No se ocupa tanto las divisiones. 250. 250 por 15, está bien. Está bien. Trae más. Y vamos a llevar también unos cuadraditos. A ver si los tienen. Aquí va pasando nuestro compañero. Nuestro compañero de limpieza, miren. Válgame. Ándale. ¿Qué le pasó a mi cámara? Me miro bien blanca, ma. No sé si el clip anterior... Se va a mirar muy azul, le moví a mi cámara sin querer queriendo.
Se miraba bien azul, me miraba bien blanca. Hagan de cuenta que me miraba como mi blusa y la había movido. Este aluminio, o sea, ¿hace falta, mami? No, tengo aluminio. Voy a revisar cuánto cuesta esta pasta porque ya necesitamos en casa. Lo encontré por ahí, donde no era. Esta pasta yo la he probado, ya tiene años que la probé. Vienen dos contenedores, se meten al horno y sale bien rica la pasta. Como les digo, yo tengo años que no lo pruebo otra vez, pero sí me gustó la última vez. Oh, mira, también en el microondas se puede hacer. Andamos viendo si llevar un paquete de carne molida así en rollo o llevarlo así. Entonces, estos van a ser 8 y esas son casi 10 libras. Por 39.60 cuesta este. Y este es 90-10, mami. 90 carne, 10% nada más gordito. Entonces llevamos este. Este. Como en Sam's y en Costco, casi siempre dan este sempos. Y este está bien rico. Es como un aderezo que trae este tocino, queso, con las papitas. Y traigo un hambre. Me supo a gloria. Ando buscando desodorante para mi esposo y este cuesta de 15 a 13 y trae 5. Este también trae 5 y cuesta 11.48. Yo creo que me voy a llevar este para que lo intente. De una vez me voy a llevar el shake de mi esposo. Hace 2 días que se le terminó y le gusta mucho este. Este ya lo intentó él, de la marca de Member Mark de Sam's, y no le gustó. Ahorita le trajimos lonche a mi papá, pasamos al Cane's y le trajimos un pollo con sus papitas, sus respectivas papitas y su té. Le gusta mucho el té de allí. A cambiarle el té porque está muy dulce. Muy dulce. Voy a hacer mitad y mitad. Te dieron uno dulce y uno que no está dulce. Uh-huh. Y le habíamos pedido mitad y mitad, entonces lo va a dividir para que tengan un mismo sabor. Un mismo sabor. ¡Hello, padre! ¿Qué? Ah, mi papá dijo que gracias. Está chulo, viejito, tú estás chulo. Ya ves. Ahorita voy a pasar aquí al P.O. Box. Me mandó un mensaje una muchacha que tenía una caja aquí, pero ya ha venido 2 veces. Y no hay nada, pero apenas agarré un sobre que está por expirar mi P.O. Box. No sé si de ellos detuvieron la caja o no sé qué pasaría, pero todavía creo que tengo chance de pagarlo. Entonces voy a ir para allá para ver qué puedo arreglar. Me voy a llevar el papel que me llegó. Aquí está. Creo que es este. Ojalá que tengan la cajita y que no se haya regresado. Sí, las tenía. Aquí están esas dos cajitas esperando por mí. Pude rescatar esas dos cajitas. Son 2 cajas que había. Lo bueno es que sí las tenían y mi P.O. Box sigue corriendo todavía. Muchas gracias para Luna que nos mandó esta cajita. Esta de aquí. Y también para Angélica. Angélica Villalobos. Al ratito que llegue Betsabe, ya que acabamos de comer tal vez, las abrimos. Muchas, muchas gracias por ese gesto tan bonito de ustedes de mandarnos algunas cositas. Y lo bueno que me eché una vuelta, porque si no, tal vez sí pierdo mi P.O. Box, el número que ya tenía. Vamos a recoger a Betsabe. Ya son las 3:20. Voy en muy buena hora para recogerla. Yo creo que después de ahí voy a ir a aspirar la troca, porque ya le hace falta una buena aspirada. La limpié antes de irnos al Sam's, pero sí ocupa. Y ya nos vamos para la casa para preparar esas hamburguesas para cuando llegue mi esposo. Casi siempre mantengo algo para darle de comer a Betsy cuando llegue de la escuela, mientras hacemos la cena principal, porque pues las hamburguesas son al instante, no las puedo hacer ahorita y irme por ella. Entonces traje carne del Sam's, lechuga, aguacate, pero bueno, pues primero vamos a recoger a Betsabe de la escuela. Y hoy es su último día, porque tiene viernes, sábado, bueno, pues sábado y domingo se los dan, ¿verdad? Pero tiene viernes y el lunes por la Semana Santa. Y bueno, vamos a aprovechar estos días. Yo sé que vamos a estar ocupados. Como les dije, tenemos reuniones en la iglesia esos 3 días. Y va a ser un poquito ocupado, pero tenemos el lunes, si Dios quiere, para descansar y estar listos para la siguiente semana. Thank you. Until Tuesday. Okay, thank you. Thank you, have a good weekend. You too.
Ajá. Había chihuahuitas en el park. ¿Había chihuahuitas? So you couldn't play. Ya tengo tiempo que no hago el lavado aquí en el carro y no crean, sí me da nervios siempre que vengo. Look up, look up. Atrás, ¿verdad que no? No sé por qué se paró. Oh, oh. Oh, ya siguió. Ay, sí me espanté. Pensé que venía un carro atrás, pero no viene nadie. ¿Te gustó, mami? ¿Se paró? ¿Se fuera? Ya no la van a secar. Ya después de aquí, vamos a ir a aspirarla. Uy, me puse creo pálida, Betsy. Me dio un poquito de nervios ahí cuando se paró la máquina y sonó el timbre. Dije, ay no, ya nos quedamos atoradas aquí. Para las que, personas que tienen como fobia o todo eso, yo pienso que sí, les ha de llegar, pero... Ya teníamos creo que como 2 años, ¿no, Betsy? ¿Que no hacíamos eso? Sí. Era mucho tiempo. Los muchachos la están secando ahorita. Y luego Betsy me va a ayudar a aspirarla muy bien porque ya necesito una buena. Ya vamos a empezar a aspirar estos tapetes. Ay no, si están bien sucios. Los voy a sacar acá afuera. Para darles una pasadita. Y miren cómo ayuda, protege bastante, bastante la alfombra. Aquí también hay mucha basurita. Hay que barrer todo eso, aspirarlo. Sí, mami. Ya nuestra camioneta quedó bien limpiecita, ya le hacía falta algunos detallitos que quedan, pero de lejos da el gatazo. Hasta las llantas le limpiaron. Y acá adentro quedó bien limpio, miren. Los sillones, todo esto limpié. Me dieron este trapito, este lo voy a estar usando para limpiar esa parte. ¿Qué comes? Unos chetos grandotes. ¿Unos chetos grandotes? La más grande de mi cabeza. Por aquí ya tengo el tomate, la cebolla. Voy a limpiar unas hojas de lechuga para acompañar nuestras hamburguesas. Luego voy a limpiar el asador para empezar a poner la carne. Lo bueno que esto está bien rápido. Tengo el pan aquí ya listo. A la mayonesa, mostaza, y voy a sacar este. No le gustó mucho a Betsy ni a mi esposa, como que tampoco no. Sí se lo comieron, pero no tan tanta. Esta es la carne que compré en el Sam's. Mi hermana la compró en Costco y estaba bien rica. Vamos a ver esta cómo sale. Tengo el adobo Goya. Aquí con esto lo vamos a sazonar. Tengo queso también. Me traje mi sartén de una vez para poner aquí las que ya estén listas.
unos compañeros aquí, ya les llegó el aroma. Se me hace que vamos a tener que hacer una hamburguesa extra para ellos. Son los que andaban después del cumpleaños de quién, de mi mamá. Andaban limpiando aquí el patio. Se metían por ahí, miren. Nada más que mi esposo puso ese ladrillo. Ahorita hacemos una extra, ¿ok? Mitad y mitad. Ya tenemos el tomatito, la cebolla, pepinillos, estos eran pepinillos largos y los rebané, aguacate, lechuguita. Me traje el pan ya calientito y en este puse las carnes ya preparadas. ¡Qué hamburguesón! Quedó todo bien grandota. Aquí quedó una mitad de hamburguesa y unos pedacitos que Betsy dejó. Lo prometido es deuda y vamos a llevarle un poquito a los perritos que nos visitaron esta noche. A ver si no se los ganan otros gatitos o algo. Está bien bonita. ¿No puedes caminar? A ver. Betsy viene con los zapatos de su papá. Está bien bonita la tarde. Hermosa. ¿No están los perritos por ahí, Betsy? No se miran, pero bueno. Les voy a quitar el plato para que no se lo vayan a comer. No me acordaba que estaba mojado aquí. Me traje mis tenis. ¡Híjole! ¿Cómo corre Betsy? Aquí a ver si los voy a quitar con el... ¡Ay, son mis tenis nuevos! Después de la cena, estas dos cajitas que nos llegaron el día de hoy. Bueno, ya tienen días que llegaron, pero apenas pude rescatarlas el día de hoy. Esta cajita viene de parte de Luna Yodo, no sé si lo pronuncio bien. Viene desde Yakima, Washington. Dice la carta: Hola Graciela y Betsy, mi nombre es Luna y vivo en la ciudad de Yakima, en el estado de Washington. Hace ya años que lo sigo y me encanta ver sus videos. Graciela me transmite mucha paz y me gusta verte con Betsy. A mí Dios me regaló la dicha de ser mamá y me gusta ver la relación que tienen ustedes dos. Oh. Le mando a Betsy una muñequita de las que yo misma hago. No le quise enviar conejito porque ya tiene muchos. Dice Betsy puede elegir la muñequita que más le guste y la otra es para su primita Elianita por sus 10 años. La bolsita es para Betsy. Estas muñecas ya las hago y las vendo en el bazar de mi iglesia. Estoy pensando en abrir una tienda en Etsy o si alguien me encarga, se las hago también. Espero les guste, les envío mucho cariño. Parte de Luma. Vamos a ver. ¿Están listas? La bolsita es tuya, dijo. Oh, miren qué bonita. Ella las hace, ella las teje. ¿Sí ves? Qué hermosa está. A ver qué más hay. ¿Es esta para mí? Están estas dos. ¿Cuál quieres? Entonces esta es para Eli. Bueno, pues esta hay que guardarla porque esta va a ser para Eli. Ella la puede mostrar. Esta es la muñequita que eligió Betsy. Tiene sus dos chonguitos aquí. Tiene un vestido. Miren qué hermoso. Qué hermoso está. ¿Ya tienes una más para la colección, Betsabe? Mi bolsa. Oh, es tu bolsa. Está hermosa. Muchas gracias, Luna. No sé si es Luna o Luma, pero... Luna. Muchas gracias. Dile gracias, mami. Gracias. Está bien bonita, ¿verdad? Oh. La bolsita también tiene su botón para abrir. Se abre. Se guardan cositas. Tiene estos dos detalles aquí. Qué hermosa está Betsy. Está bella. Si a ustedes les interesa, les voy a dejar la información de ella. Aquí tenía unas tarjetitas. Ella tiene Instagram. Es Lolita Dolls. Miren, no sé si lo pronuncio bien. Dice que está hecho con sus manos, con mucho amor. Oh, sí es Luma. Así se llama ella. Como les dije, les voy a dejar la información de ella. Para que la busquen en Instagram si a ustedes les interesa. Su ropita, mamá, está bella. Sus zapatos. Ajá. Vamos a seguir con el siguiente paquete. Muchas gracias, Luma. Muchas gracias por este lindo detalle de tu parte. Este de aquí es de Angélica Villalobos. Suma usted. ¿Lista? Lista. Lista. Discúlpenos un poquito. Yo creo que andamos un poquito despeinadas, pero ya es lo último del día. A ver, déjeme. Vamos a ver. Oh. Hola Graciela, ve.
Betsy y Eric, espero que se encuentren bien, espero reciban este humilde regalo. Sé que a Betsy le gustan mucho los conejitos y aquí mandamos yo y mi esposo un pequeño regalo a la princesa de la casa. Espero y te guste también a ti. Va un pequeño detalle para Graciela y Eric, espero un día conocerlos, ya que se me hacen una familia muy hermosa por dentro y por fuera. El amor que se tienen es único. Siempre estamos esperando con ansia los videos. Que Dios les bendiga siempre por ser unos seres muy amables. Con mucho cariño para ustedes, de parte de Luis y Angélica Villalobos desde Tennessee. Muchas gracias, Luis y Angélica Villalobos. A ver, Betty. Esta es mía. ¿Esta es tuya? Es un conejo. A ver, pues. ¡Uy! Es una cobija. ¡Uy! Está grandísima, a ver. Miren qué enorme está. Mira, a ver qué dice. Dice Bunny Kisse. Miren qué hermosa está. Está grande y bien calientita. Mira, tócala así. Oh. ¿Vas a dormir? Muchas gracias, está bien bella. Y esto es para mí. Son unas toallitas para la cocina. Y trae aquí tres conejitos. Bienvenidos. Muchas gracias. Esta les voy a dar mucho uso en mi cocina. Y miren, hay otra cosa más. Oh, este es para tu papá. Este es para abrir las hojas. Le va a servir muy bien traer un su llavero para una emergencia. Muchas gracias a Luis y Angélica Villalobos por este detalle. De su parte, muy lindo detalle. Lo bueno que pude rescatar estas cajitas. Estoy contenta de haber ido el día de hoy. También tengo unos dos saludos que mandar. Déjenme agarrar mi teléfono y se los mando ahorita en este momento, ya que voy a cerrar este video para aprovechar. El primer saludo va para Sandra López, que ella me pidió un saludito hace ya dos videos, pero le dije que se los iba a mandar cuando mandara así ya varios. Otro saludo para Carmen Camacho, ella me pidió un saludo para su esposo Pablo Gutiérrez de Querétaro y dice que él no se pierde ninguno de nuestros videos. Muchas gracias a Pablo por el apoyo para ti y para tu esposa Carmen. Gracias por el cariño que tienen hacia mi familia. Gracias también por mirar nuestros videos. Y también Cristina García me pidió un saludo para su hermana Lupita. Le mandamos un saludo y muchas gracias también por el apoyo que tú nos das y deseamos de corazón que te recuperes muy pronto. Dice que no se pierde ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por el cariño que nos tienes y el apoyo. Dios te bendiga siempre. Este último saludo va a ser para la niña Samara Nájera. Su mamá Alba me pidió que le mandara un saludo. Ella está cumpliendo 5 años. Le deseamos que se haya pasado un día muy bonito en su cumpleaños. Dios la bendiga con muchos años más de vida al lado de su familia. Ya mire tu foto, estás bien, bien bonita. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a terminar nuestro video. Ha sido un día un poquito largo. Muchas gracias que nos acompañaron por el transcurso de este día. Espero que les haya gustado este video y nos miramos en el siguiente. Bye. Tanto por llegar una ciudad.